Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Así va el grupo 5 de la troncal Transmilenio Avenida 68, visitado en abril de 2024. Iniciamos nuestro vuelo a la altura de la Avenida 68 con Avenida La Esperanza, en dirección norte hasta llegar a la calle 53, en los límites con el famoso grupo 6, que fue multado hace poco pero que debió ser, de una vez, suspendido y liquidado el contrato. Luego nos devolvemos sobre la rehabilitación del puente occidental, ahora en sentido norte-sur, hasta llegar al inicio del puente curvo BRT, en el cual notamos un avance considerable en la fundida de tablero y barandas en concreto. Terminando nuestro vuelo en la Avenida El Dorado o calle 26, en sentido occidente-oriente, hasta llegar a la estación El Greco, apreciamos lo crudos que están los trabajos del deprimido ciclorruta, algo que debió ser prioridad desde el inicio, pero que claramente está destinado a ser el último tramo a intervenir. Avance de obra. Además de presentar el avance de obra del grupo 5, vamos a analizar la información general de los 9 grupos. El grupo 5, con fecha de actualización IDU abril 1 de 2024, frente a un programado de 74.7%, ha ejecutado 79.1%, para un índice de desempeño de 1.06, adelante del cronograma 4.4%, 406 empleados contratados. Lo primero que destacamos es que 3 grupos tienen su información de avance atrasada. Todos tienen atraso considerable además. Veamos. El grupo 1 tiene fecha de actualización IDU marzo 25 de 2024. Frente a un programado de 49.06%, han ejecutado 39.39%, para un índice de desempeño de 0.8, un porcentaje de atraso frente al cronograma de 9.67%, 514 empleados contratados. El grupo 2 también tiene fecha de actualización IDU 25 de marzo de 2024 y frente a un programado de 48.74%, han ejecutado 45.91%, para un índice de desempeño de 0.94, un porcentaje de atraso cercano al 3%, 213 empleados contratados. Y el grupo más atrasado de los 9 es el grupo 9, con fecha de actualización IDU marzo 11 de 2024, frente a un programado de 52.68%, ha ejecutado 31.68%, para un índice de desempeño de 0.6, 21% de atraso, 432 empleados reportados. De los restantes grupos que han reportado a tiempo su información de avance, es decir, corte abril 1 de 2024, destacamos lo siguiente de su índice de desempeño. Los 2 mejores grupos en esta semana son el grupo 5 y el grupo 8. El grupo 5 está al frente con índice de desempeño 1.06, seguido del grupo 8 con 1.03. Los que están más atrasados en el cronograma son el grupo 6 con 0.72 y el siguiente menos malo, el grupo 4 con 0.86%. En la mitad del índice de desempeño tenemos el grupo 7 con 0.99 y el grupo 3 con 0.93. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.